Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, por fin ponemos vídeo. Aquí estamos con toda la jauría, con toda la gente. Y hoy os vengo a hablar de... A volveros a explicar el genotipo del temperamento de nacimiento, que es lo que habría realmente que comprender a la hora de tener un perro y no simplificar el carácter a partir de una raza, ¿no? A partir de ese fenotipo. Porque en cada manada, en cada camada de cánidos y de otros animales hay diferentes estatus sociales, por eso es una manada, porque no son todos iguales de comportamiento, y eso es lo que la corriente convencional, diríamos, la corriente del adiestramiento moderno, que va bastante en contra de la madre naturaleza, está confundiendo a muchísima gente. Por eso hay que entender el genotipo, el temperamento. Pero antes de seguir con el vídeo, ya sabéis que podéis participar en el casting de Buenas Pulgas, me llamáis y tenéis la camiseta también gratis y lo grabamos para el canal. Y antes de meternos en materia, un poquito de publicidad, un poquito de publi con Piensos Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Me echas una mano a mí y, por supuesto, a mis perros. Un poquito de publi, venga. Un montón de variedades de salmón, de buey, para perros pequeños, para perros grandes, light, un montón. Pues metéis en la web y ya le echáis un vistazo. Además, ya sabéis que os lo llevan a casa, www.piensoslobazul.com. Además, poniendo el código BORJA10, tenéis un 10% de descuento. Y bueno, siguiendo con el tema del genotipo del temperamento, genotipo, tipos, tipo de gen, hay genes de los ojos, hay genes de las orejas, hay genes del pelo, hay genes del comportamiento, de la estatura, de los huesos, de enfermedades también, congénitas o no congénitas. Diríamos que las enfermedades sí podrían ser congénitas, ¿no? Verdaderamente. Porque el genotipo a secas es todo, pero hay diferentes... Somos de plastilina al final. Según nuestro ADN hay diferentes tipos de genes, el color de los ojos, del manto, genes recesivos. Por eso siempre es importantísimo entender que en todas las camadas de cánidos nacen con un genotipo del temperamento a pesar de la raza, es decir, que da igual la raza. Encontrado, como siempre digo, hablando de Border Collies, por ejemplo. Oh, el Border Collie son así todos. No, hay Border Collies muy sumisitos que seguramente no tengan un instinto tan potente a la hora de perseguir. Y en la misma camada habrá un hermano que sí y habrá un hermano que menos y habrá un hermano que más. Hay múltiples caracteres, maneras de manifestarse, pero lo más importante es entender que nosotros moldeamos para mal, en la mayoría de las ocasiones, el propio genotipo del temperamento de nacimiento. Y Borja, ¿qué quieres decir? Al igual que los niños, entorno, genética y progenitores. Seguimos con el vídeo. Y bueno, si queréis venir a socializar a vuestros perros, aprender increíble la mente de estos animales, entender los perros más primitivos. Yo diría, como siempre digo, que hay perros como más de pueblo y perros más de ciudad, ¿verdad? No le abandones, me cago en la leche, no le abandones, listo. Siempre el mensaje, ¿eh? No le abandones antes de tener un perro, aprende bien su mente, encuentra el genotipo perfecto. Y aquí estamos con el setup, y con Era, que está aquí de vacaciones. ¿Veis? Era conmigo, por ejemplo, pues con su dueño lo hace muy bien y se porta muy bien. Pero aquí es como que está mucho más relajada porque yo la presiono, entre comillas, un poquito más. Venga, seguimos con el vídeo. ¡Era, querida!
Muy bien. Venga, vamos. ¿Qué te parece? Darle a like y deja un comentario. Seguimos con el vídeo, vamos. A ver, un momentito. Un momentito. Que me voy a poner las gafas porque me está dando el sol ahí. A ver, ¿qué quiero decir? Que podemos moldear el temperamento. Pues si nosotros somos X y el perro tiene un temperamento, por ejemplo, muy sumiso, si nosotros somos personas que no controlamos bien los pensamientos negativos, es decir, que estamos siempre en alerta, cualquier cosa nos produce ansiedad, cualquier cosa nos produce inseguridad, cualquier cosa cotidiana del día, ir por la calle o en la cola de la compra. El otro día hablaba con una clienta y me dice, joder, es que se me cuelan todos. Y le digo, vamos, ponte la pila, cojones. Señora, yo voy primero. Por eso hay que... Yo estaba primero. Por eso es muy importante controlar las emociones, aprender a encontrar siempre tu determinación y tu sentido de la intencionalidad positiva, es decir, que no puedes tener una duda constante en las acciones diarias de tu vida. Hay mucha gente que es así. Entonces, ese tipo de personas es muy curioso porque normalmente dan mucho cariño excesivo sin control a los perros porque se sienten bien, ya que el perro es capaz de subirte esa dopamina exógena y es como si fuera un poco una droga, ¿verdad? Porque te engancha esa dopamina. Entonces es como que permitimos al perro todo y desde ahí vamos a crear que el perro sea el que tenga el control, porque no nos va a identificar como los organizadores del sistema, el maestro protector, el líder protector, que es el que tiene la iniciativa, es como el guardián, es el que se encarga del territorio, diríamos, porque es que no hay más historias, es el que se encarga del territorio, el que está fuerte, ¿no? Entonces los perros se dan cuenta que si tú, tu comportamiento, tu manifestación, mente, cuerpo, cómo caminas, cómo te desenvuelves, cómo piensas, cómo construyes todos los días ese vínculo de confianza con el animal, que a un modo primitivo. Por eso nunca hay que, repito mil veces, hay que poner cualidades antropomórficas avanzadas, abstractas a un perro, porque te vas a tomar personal sus acciones y en ese momento ya empieza a cambiar todos tus neurotransmisores, que de eso va todo esto todo el tiempo, y el animal en un radio de 3, 4, 5 metros va a notar tu inseguridad, indecisión, hasta cómo caminas, que estás en alerta. Es que el perro, a ver si se nos mete la puñeta en la cabeza, te nota todo lo primitivo. Vale, a ver si ya nos damos cuenta de una vez. Por lo tanto, fusionamos tu personalidad con su personalidad, es decir, tu genotipo, el temperamento de nacimiento, con su genotipo, el temperamento de nacimiento. Al igual que nosotros, el imprinting de 1 a 6 años es importantísimo para nuestra manera de ser. Cuando somos ya más mayores, entra la madurez sexual, la pubertad, al igual que los perros. Y evidentemente hay temperamentos diferentes. Punto. Y ese es el conflicto. Ese es el problema para los perros. Que cogemos el perro porque se convirtió en artículo de moda, solamente obsesionados con la estética, de los colores, de la raza. Esta raza es así, esta raza es asá. No. ¿El boxer es para los niños? No. Puede haber un boxer muy dominantón, muy echado para adelante, de nacimiento. Tú eres una persona muy insegura. ¿Y qué vas a provocar? Que ese individuo potencie su dominancia, potencie su agresividad, porque se da cuenta que tú no organizas su vida, al igual que los niños. Y como dije el otro día en Instagram, por cierto, podéis seguirme por el Instagram también, pongo un montón de cosas diarias. A los perros les hablamos de mentira. Lo voy a decir al revés. A los niños les hablamos de verdad. Pedrito, venga, vente aquí, siéntate aquí. Luisito, estate quietecito. Miguelito, venga, ven ahora aquí. En cambio, a los perros les hablamos de mentira.
quieto, sienta, tumba, aquí, robóticamente. Es impresionante, como siempre digo, no es mecánico, es orgánico el vínculo. En definitiva, importantísimo entender el objetivo del temperamento. ¿Y Borja, cómo se sabe? Pues eso, te lo tengo que enseñar, porque te lo tengo que enseñar cuando hacemos una asesoría. Oye, Borja, quiero este perro, ¿cómo le ves? Y ya, lo identifico, porque son muchos años de estudio de campo, y en menos de un minutito yo puedo identificar qué genotipo tiene de verdad. Por lo tanto, cuando tú entiendes bien a los perros, vamos a respetar ese temperamento real el resto de su vida. Si es un poquito más echado para adelante, le vamos a bajar un poquito, y si es un poquito insegurete, le vamos a subir un poquete. ¿Cómo te quedas? Si es un perro alfa, que es el que tiene la iniciativa, no lo que los ignorantes quieren pintar. Bravo, dale. Bravo, bravo, bravo. Pues tú tienes que ser el super alfa, que significa que hay un vínculo fantástico con los que tienen la iniciativa. Es como que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. ¿De qué? Del guardián de las llaves. Porque los perros al final son perros, son territoriales y son centinelas. Si eso no lo entendemos, ya empezamos mal. Por lo tanto, qué importante es entender el genotipo, el temperamento de nacimiento. Si quieres saber más sobre perros, ya lo sabes, me llamas y te enseño que flipas. Y el día que se ponga de moda aprender la verdadera mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos.